Son las 6 de la tarde en punto. En este instante concluye el proceso electoral intermedio para elegir en Coahuila 7 diputados federales. A nivel nacional, 500, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional. En 9 estados de la República se elige gobernador de esa entidad y además 622 ayuntamientos. ¿Qué ha pasado en nuestro estado? Desde muy temprano, los casi 24 mil funcionarios de casilla abrieron temprano, por ahí de las 8:30 de la mañana. Hubieron aproximadamente 3,536 casillas a donde los coahuilenses fueron a votar. En este instante estamos en condiciones de informarle que se llegó a una votación del 37%, una votación bastante baja. Esto es lo que ocurrió desde muy temprano. Y RCG Radio Televisión e Internet transmitimos desde nuestras instalaciones, desde nuestras modernas instalaciones en el corporativo de RCG en Venustiano Carranza y Campanares. Una elección que hasta el momento ocupa la atención nacional porque se trata de la elección intermedia. Eso a nivel nacional, pero a nivel familia estamos muy contentos porque hoy es el día de su santo, de nuestro presidente don Roberto C. González. Le enviamos un abrazo, pero bien fuerte. Esto fue lo que pasó desde muy temprano en Coahuila, donde elegimos 7 diputados federales. En Coahuila el padrón es de 1,933,236 electores. En el país, más de 80 millones de mexicanos acuden hoy a las urnas y en estados del norte de la República, todavía en Hermosillo, en Sinaloa, todavía tienen una hora más de votación. En los estados del centro y del sur de la República, a las 6 de la tarde concluyó la elección. 9 estados de la República eligen hoy gobernador, incluido sobre todo el estado de Nuevo León, donde hay una cerrada contienda electoral, pues ahí se registró el único candidato independiente. En este momento nos informan que en Nuevo León está muy cerrada la votación, va arriba el candidato por el partido independiente, el Bronco, va arriba apenas por unos 4 puntos, en segundo sitio va el PRI. Así las elecciones en todo el país, 9 estados de la República, 622 presidencias municipales se eligen el día de hoy. Y en Coahuila muy temprano la gente acudió a votar y así se ha desarrollado la elección. Con una participación regular por parte de los ciudadanos que acudieron a votar en las elecciones de este domingo 7 de junio para elegir diputados federales en Coahuila, se desarrolló con tranquilidad la jornada electoral. De acuerdo a reportes de nuestros corresponsales en los municipios del estado, salvo la apertura tarde de algunas casillas, no hubo incidentes que mancharan este ejercicio democrático en el que los ciudadanos salieron a elegir a sus representantes en la Cámara de Diputados. En el municipio de Ciudad Acuña, la elección se desarrolló con tranquilidad. Y así queremos que todos los jóvenes de Acuña y toda la población asuma este compromiso de salir a votar, que todos entendamos la importancia de decidir un tema que es fundamental para el progreso de nuestro país. En Torreón se tuvo una participación aceptable y sin incidentes. El alcalde señaló que fue una jornada tranquila. Hasta lo que llevamos ahorita, lo único que tenemos pues es el retraso de algunas casillas. Estamos garantizando la seguridad de los ciudadanos para que puedan acudir a su casilla a emitir su sufragio. Mientras que en Piedras Negras los ciudadanos salieron a votar en porcentajes aceptables, se descartó el robo de algunas urnas, así como el que algunos ciudadanos estuvieran promoviendo la anulación del voto fuera de las casillas. El alcalde Fernando Purón acudió a votar acompañado de su familia, lo mismo que los candidatos por el primer distrito. Para RCG informó Sandra Gómez. Son las 6 de la tarde con 5 minutos, la temperatura 23 grados centígrados. Estamos transmitiendo desde bien temprano, desde las 8 de la mañana, por RCG, Radio, Televisión e Internet. Usted se informará a detalle los resultados por ahí de las 8 de la noche. En un ratito más le vamos a dar las tendencias que ya se están manejando a las 6 de la tarde con 5 minutos. Los distintos dirigentes de los partidos políticos acudieron a votar. A continuación, el dirigente estatal del PRI, el señor David Aguillón.
Acompañado de su familia, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, David Aguillón Rosales, hizo valer su derecho y emitió su sufragio cerca de las 12 del mediodía en la casilla número 0734 ubicada en la Escuela Liceo Freinet. Tras emitir su voto, el líder del tricolor señaló que no se tiene reporte de incidencias en lo que va de la jornada electoral. Ahorita me reportaban ya desde hace unas horas el 100% de las casillas abiertas. Todos nuestros representantes, tenemos representación en todas las casillas del estado. Nuestros representantes generales, nuestros representantes de casilla están ya en todas sus casillas donde les corresponde. No nos reporta ningún incidente, nos marcan buena afluencia de votación. Estamos viendo que es una jornada ejemplar aquí en el caso de Coahuila, no hay ningún incidente en el estado, algunas casillas que abrieron tarde, que eso es parte de lo común, pero después de las 8:30, 9:00 ya nos desbordaban el 100% de las casillas abiertas. Con imágenes de Gerardo López para RCG informó Lorena Zamora. Mucha gente desde muy temprano nos está viendo, de toda la República, de todo el mundo a través de la internet y por supuesto de los 38 municipios. Nos visita desde San Antonio, Texas, Gabriela de los Santos, a quien le enviamos un saludo. También nuestro amigo Claudio Sánchez Morril de la ciudad de Torreón nos visita y sigue la señal de RCG Radio, Televisión e Internet. A continuación, Manolo Jiménez va a votar. Él es el dirigente del Comité Municipal del PRI. Tras acudir junto con su familia a emitir su sufragio, el dirigente del PRI en Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, manifestó que el compromiso de quienes obtengan el triunfo, sean del partido que sean, es trabajar cercanos a la ciudadanía, que es finalmente quien los elige. Aseguró que antes que nada debe prevalecer la civilidad, pero sobre todo el trabajo conjunto para que a México le vaya bien. Pues que a México le vaya bien, que a Saltillo le vaya bien, que trabajen todos en conjunto sin importar los colores, que es a lo que nos tenemos que ya dirigir. Aquí, antes de ser cualquier cosa, somos saltillenses, somos coahuilenses, somos mexicanos. Y aquí lo que nos debe interesar antes que todo es que a México, a Coahuila y a Saltillo le vaya muy bien. Con imágenes de Gerardo López para RCG informó Lorena Zamora. Le reiteramos la información. El porcentaje de votación obtenido en este proceso electoral intermedio es del 37%. Es bastante bajo. Y en esta elección estrenamos árbitro. El árbitro encargado de coordinar el proceso electoral desde bien temprano y garantizar que sea transparente, limpio, que sea finalmente democrático. Me refiero al Instituto Nacional Electoral. A continuación, mi compañero Eduardo Sarabia se encuentra ahí para platicar con los encargados de esta elección que, repetimos, ha sido importante a nivel nacional porque se eligen 500 legisladores, 300 de mayoría, 200 de representación proporcional, 9 gobernadores y 622 presidentes municipales. Ya está listo nuestro compañero Eduardo Sarabia desde el Instituto Nacional Electoral. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes al auditorio. Me da mucho gusto saludarlos para informarles que efectivamente estamos aquí con el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, quien nos va a dar pormenores de cómo se ha desarrollado esta jornada electoral hasta el momento. Licenciado, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo se ha desarrollado esta jornada? ¿Cómo están las incidencias? ¿Para qué hora podemos tener resultados electorales? Cómo no, buenas tardes. Pues efectivamente, el día de hoy, ya siendo las 18 horas con 8 minutos, las casillas han concluido la recepción de la votación. En este momento, los funcionarios de la mesa directiva de casilla, en presencia de los representantes de los partidos, se disponen a contar los votos. ¿Cuándo vamos a tener, a qué hora vamos a tener resultados? Bueno, los vamos a tener a partir de las 20 horas, cuando el programa de resultados electorales preliminares inicie su funcionamiento, una vez que empiecen a llegar las primeras casillas a los consejos distritales. En cuanto a la jornada que vivimos el día de hoy, pues podemos resumirla, que fue una jornada tranquila, una jornada con incidentes menores. En todo Coahuila, en todos los distritos, solamente nuestro sistema de información de la jornada electoral registró 62 eventos menores que tienen que ver con personas que pretendían votar sin aparecer en la lista o sin tener credencial para votar. Fundamentalmente eso fue lo que apareció este día de la jornada electoral, situaciones que fueron resueltas por los presidentes de las mesas directivas de casilla y por lo demás todo en completa calma. ¿Alguna pregunta, Pepe? Eduardo, en este momento ya se está manejando un porcentaje de votación del 37%. ¿Qué opina el
titular de este nuevo árbitro en las contiendas electorales en nuestro país? Señor, en este momento ya se está manejando que hay un 37% de votación. ¿Usted qué opina de esa votación que obviamente se ve muy baja? No, pues yo lo que opino es que hay que esperar a que oficialmente tengamos los resultados. Esto va a ser a partir del miércoles y jueves de esta misma semana, cuando hagamos el escrutinio y cómputo distrital. Sin embargo, hoy por la noche, con el PREP y con el conteo rápido, que lo daremos a conocer a más tardar las 11 de la noche, tendremos algunas tendencias estadísticas que podrían corroborar ese dato, pero habría que esperar. Ahorita creo que es muy prematuro, puesto que las casillas tienen 10 minutos de haber concluido, los cómputos no se han realizado todavía, entonces yo creo que hay que esperar algunas horas más. Así es, Pepe. ¿Alguna pregunta más en el estudio? Gracias, Eduardo, por tu entrevista, por tu enlace, como siempre, muy completo. Gracias. Gracias. En RCG Radio, Televisión e Internet festejamos, y festejamos porque hoy es el Día de Santo nuestro presidente, don Roberto C. González. ¿Y cómo festejamos para usted? Pues con esta tecnología. Somos el único medio de comunicación del país que está en vivo y en directo en los 38 municipios y en cada sitio importante de nuestra entidad. Vamos precisamente a la sede del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional con mi compañero y amigo Enrique Hurtado. Quique, ¿cómo estás? Te escuchamos. José, muy buenas tardes. Me da gusto saludarte así mismo a nuestro gentil auditorio. Nos encontramos efectivamente en la sede estatal del Partido Acción Nacional, donde se torna un ambiente tranquilo. Es muy característico en elecciones de cualquier tipo que en el Partido Acción Nacional y en otros institutos políticos se vea este tipo de ambiente. Poco a poco, después de que se cierran las casillas electorales, se deja venir candidatos, militantes, para juntos pues esperar los resultados preliminares de determinada institución o autoridad electoral. Es lo que está pasando en estos momentos. Después de vivir una elección muy tranquila, al menos aquí en la ciudad de Saltillo, es el ambiente que se vive aquí en el Partido Acción Nacional. Seguiremos atentos a cualquier movimiento que se realice en esta sede estatal del Blanquiazul. Gracias, gracias nuestro compañero Enrique Hurtado, en vivo y en directo desde el Comité Municipal del Partido Acción Nacional, donde seguramente en unas horas más habrá reacciones. En esta elección hay ganadores y hay perdedores. Indudablemente que llamamos a la civilidad de los perdedores, ya sea de cualquier partido político, para que acepten el resultado de las derrotas. Cuando no se aceptan las derrotas y se van las impugnaciones, se da un duro golpe, ¿sabe a quién? A la democracia. Vámonos con nuestro compañero Eduardo Hernández. Está listo desde el Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional, aquí en el Boulevard Costa. Te escuchamos, Lalo, ¿cómo estás? Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Efectivamente, me encuentro en la explanada del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, uno de los 10 partidos que participaron en esta elección del 7 de julio para elegir diputados federales. Igual que en el otro instituto político, Pepe, aquí se respira un ambiente de calma, hay tranquilidad. Se va a esperar a que la autoridad electoral lo permita para empezar a conocer algunas tendencias electorales. Por lo pronto, aquí en la explanada del Partido Revolucionario Institucional hay calma. Hay que recordar que en esta jornada electoral, desafortunadamente, nuevamente el ganador es el abstencionismo. El porcentaje de votación no alcanzó el 40%. Y bueno, vamos a esperar a que aquí convoquen a conferencia de prensa para dar a conocer las tendencias y a ver cómo le fue a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, Eduardo Hernández. Y desde aquí te enviamos una felicitación. Y por supuesto, la hacemos extensiva a todos nuestros compañeros periodistas de radio, de televisión, de prensa escrita, porque hoy es el Día de la Libertad de Expresión y hoy festejamos trabajando. Y nosotros lo hacemos desde nuestras nuevas instalaciones en el corporativo de Boulevard Venustiano Carranza y Puente RCG. Usted ve nuestra enorme pantalla, la super pantalla, donde sigue minuto a minuto, hora a hora, lo que está sucediendo en nuestro estado de Coahuila. Y nos ven también a través de la internet. Simplemente usted ponga www.rcg.mx y también en Facebook y en Twitter. A través de las redes sociales, RCG Radio Televisión e Internet tiene presencia no solo en Coahuila, en el país, en todo el mundo. Recibimos en este momento mensajes, nos llegan de España, nos llegan de Holanda, nos llegan de Inglaterra, de otros países donde están siguiendo la elección de México y particularmente Coahuila a través de nuestra señal.
Son las 6 de la tarde con 15 minutos, la temperatura 23 grados centígrados. Hasta el momento se habla de un porcentaje de participación del 37%, pero también ya se habla de tendencias y se las voy a adelantar. Según datos específicos, el PRI va ganando en el distrito 1, 2, 3, 4, 5, 6, correspondiente a Torreón, Refugio Sandoval, coalición PRI Verde Ecologista, está un tanto cerrado. Y en Saltillo, el distrito 7, Jericó Abramo, lleva la delantera, aunque también está un poco apretado. Más adelante le vamos a tener los detalles, la final, digámoslo así, los resultados de esta elección intermedia. Por lo pronto, nos vamos. Siga con nosotros, RCG Radio Televisión e Internet, como siempre, en los eventos políticos históricos de nuestro estado. Nos vemos.